La batalla por Bakhmut probablemente se encuentra en sus horas finales, y es un hecho que la guarnición ucraniana atrapada en Bakhmut está en severas dificultades. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha decidido aumentar la apuesta contra el consejo de sus generales y parece estar dispuesto a sacrificarlo todo por esta ciudad. Y es que el día 7 de marzo de 2023, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenó a sus fuerzas en Bakhmut resistir el embate ruso y expulsarlos de la ciudad o resistir hasta el final. Sin embargo, el mandatario ucraniano también aseguró que ya ha solicitado a sus generales que planeen una operación para apoyar a las fuerzas atrapadas en la ciudad y finalmente declaró que ninguna parte de Ucrania puede ser abandonada y la ciudad de Bakhmut no será una excepción. Sin embargo, los generales de Zelensky no comparten su visión de la guerra y el diario alemán Bild aseguró que en días anteriores Zelensky y su principal general, Valery Zaluzhny, habían discutido como consecuencia de la debacle ucraniana en Bakhmut, ya que Zelensky se aferra a la ciudad, mientras que Zaluzhny quería retirar sus fuerzas antes de sufrir pérdidas masivas. Sin embargo, las preocupaciones no solo se extienden dentro del círculo militar de Ucrania, sino que también el nuevo giro dado por Zelensky, planeando sacrificarlo todo por Bakhmut, ha preocupado al Ministerio de Defensa alemán, que simplemente no encuentra sentido en las órdenes de Zelensky y siente que Ucrania está perdiendo mucho más de lo que gana. Así lo reportó el diario alemán Bild, que abrió con un encabezado titulado «Zelensky está cometiendo un grave error. Si Putin se beneficia, es malo para Ucrania. Estamos hablando de la mayor batalla en lo que va de la guerra». Y es que la obstinación ucraniana con la ciudad, a pesar de su importancia, simplemente está fuera de toda lógica, y las bajas masivas entre hombres y material bélico preocupan sobremanera a los aliados de la OTAN de Ucrania, que ahora temen que esté consumiendo sus recursos demasiado rápido y sin resultados favorables. Siendo que de acuerdo con los informes de inteligencia, se confirmaría que los ucranianos perdieron 10 combatientes por cada ruso, contradiciendo la propaganda ucraniana, y asimismo es constatable que las fuerzas ucranianas gastaron todas sus reservas operativas en la ciudad, mientras que los rusos apenas perdieron unos cientos de wagnerianos. Y es que las últimas estimaciones sugieren que Ucrania ha sufrido entre 20.000 y 40.000 bajas mortales en Bakhmut, contra un estimado de 2.000 a 4.000 bajas rusas, aunque obviamente no estamos contando los heridos de ambos bandos, pues simplemente no existen datos confiables al respecto. Por lo que simplemente las cifras no favorecen a Ucrania, y el perder esta ciudad fortaleza en el Donbass es un desastre ucraniano, que aunque por supuesto existen más líneas defensivas en Ucrania, lo cierto es que los rusos ya casi las han alcanzado con su flanqueo a Bakhmut, y resulta poco probable que Ucrania pueda crear con rapidez otra fortaleza como la que ha perdido. Le tomó 8 años montarla y la ha perdido en pocos meses. Simplemente es irreemplazable. Pero lo peor de todo para Ucrania es que ni siquiera se trata solo de Bakhmut. Los rusos siguen presionando en otros frentes, consumiendo las reservas operativas ucranianas y gastando sus escasos y preciados recursos, por lo que seguramente otras ciudades en otros frentes terminarán sufriendo el mismo destino que Bakhmut. Sin embargo, estos fieros combates y la cruda lucha que se vive en Bakhmut será ignorada por la mayoría del mundo occidental, y las tumbas de decenas de miles de ucranianos dirán que murieron por Bakhmut, la ciudad más irrelevante del Donbass. Mientras tanto, los conteos occidentales de las bajas seguirán dando a Ucrania la ventaja
a pesar de que esta nación pide y pierde armas sin parar, por lo que todo indica que Bakhmut es solo un paso más en la resolución final de esta guerra. Una guerra que lamentablemente va a llegar hasta sus últimas consecuencias y cuyo final tomará por sorpresa a muchos que aún creen que Ucrania está ganando. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,